you oh. Este año ha sido un año de muchos retos, retos que hemos superado juntos. Por eso ahora les deseamos una feliz Navidad y un próximo año en el que todos salgamos adelante. Que la salud y la convivencia familiar sean el mejor regalo en esta Navidad. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en todos los hogares de México y de Chiapas. Que el espíritu de la Natividad nos acompañe en estas fiestas junto con todos nuestros seres queridos. Que el mejor regalo para todos ustedes sea mucha salud en el próximo año, en esta Navidad. Que en estas fiestas de Sembrina las disfrutes junto a todos tus familiares. Que en estas fiestas todas las familias disfruten en paz y en armonía y recibiendo un año 2023 lleno de felicidad. Bendiciones en todos sus hogares, bienestar y que Dios les dé el mejor regalo de la vida en este 2023. Salud y bienestar para todos los chamenecos en el 2023. La mejor medicina para el próximo año es recibirla con una actitud positiva. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero 2023. Feliz Navidad y próspero año 2023. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Feliz Navidad y feliz año nuevo 2023. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad! Estamos concluyendo el año 2022, un año sin duda de muchos retos y de gran trascendencia. Creo que es la oportunidad para hacer reflexión, como siempre decidimos hacerlo al final de cada año y, sobre todo, para que esto nos comprometa y nos dé nuevos bríos para iniciar proyectos venideros en el 2023. Desde este espacio y en la oportunidad que me concede tener esta plataforma para dirigirnos a todo el auditorio de Diario Media Group. Que el Grupo Al Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la Radio del Diario, queremos desearles una muy feliz Navidad y lo mejor para ustedes y su familia en el próximo 2023. Que sea un año de grandes realizaciones, que sea un año de prosperidad, de bienestar para todos en general. De todo corazón y a nombre de toda la gran familia de Diario Media Group, muchas felicidades y un muy próspero año nuevo. Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. Martes 20, 20 de diciembre, cada día más cerca la Navidad, la Nochebuena, para estar en familia, unidos y en santa paz, como se dice. Gracias por acompañarnos, antes que nada les mando un fuerte, fuerte abrazo de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro director general, y por supuesto el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, nuestro gerente general, que les desea también infinitamente que pasen una bonita noche de Navidad. También decirles que hoy, martes, vamos a tener un programa, como siempre, muy interesante. Y como hay muchos temas políticos nacionales... Y dijimos, bueno, vamos a tener que tener nuestro mejor analista nacional que nos acompaña los jueves, pero a veces no nos da tiempo de platicar muchas cosas. Entonces dijimos, bueno, hoy martes nos llevamos la media hora con mi queridísimo Guillermo Vázquez Handal, que como siempre nos da un gusto y es un placer charlar con él. O sí que le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, que es parte de este programa, parte fundamental del Diario de Chiapas. Mi querido Memo, gusto en saludarte. Bienvenido, mi queridísimo Guillermo Vázquez Jandal preparar. Para mí es un siempre, placer hacer poder hacer acompañarte todas las semanas en esta ocasión en martes. Obviamente también saludar al gran equipo de producción, a la gente que nos hace el favor de vernos y pues adelantar porque no nos vemos hasta la siguiente semana, deseándoles a ti, a los Toledo, al equipo, a todos una muy, muy feliz Navidad. Gracias, mi querido Memo. Pues Memo, tenemos muchos temas ahí. Bueno, sin duda, un tema que no podemos dejar de hablar por primero, por, por que nos impactó a todos. Segunda, porque pues se trata de la libertad de expresión de una persona pues eh, muy conocida en los medios de comunicación. Que no por eso pues no estamos diciendo que solo nos ocupamos de ellos. No, pues desgraciadamente han habido en el país pues muchas muertes de periodistas en todo en muchos estados de la República. No quiero mencionarlos a todos para no omitir uno, pero han habido situaciones muy difíciles con los periodistas, con la libertad de expresión y quiero que pues ahora eh, eh, qué día fue el viernes no, viernes el sábado no viernes sábado el viernes saliendo el noticiero es correcto este pues atentaron contra Ciro Gómez Leiva saliendo de su noticiero a escasos metros de llegar a su domicilio eh, se dio la situación que ya sabemos que ya vimos en, en los medios no este una moto con dos sujetos le disparan Afortunadamente la camioneta iba blindada, creo que con blindaje 3 no pasaron las balas, salió ileso. Él muy, de una manera pues muy astuta, al ver eso luego se percató que sus llantas iban pochadas, de acuerdo al relato de él. Y pues bueno, ¿y a dónde voy? Se acordó que tenía un amigo por ahí cerca de los viveros de Coyoacán, que es Mario Falvo Beltrones. Se fue a su casa y ahí empezaron a hacer pues las diligencias correspondientes. En base a esto, pues han habido muchas, este, mi querido Memo, pues muchas reacciones. Gente que desgraciadamente desean el mal a las personas, diciendo pues eh, infinidad de, de situaciones de mal gusto, ¿no? Se hubiera muerto, este, fue un auto no es cierto, fue montaje, en fin. Y por un lado, pues esa es la realidad, afortunadamente, pues eh, al otro día lo vimos en los medios de comunicación trabajando como siempre muy responsable pese a lo que había pasado pero bueno, se han venido una serie de hipótesis que se fue una persona este, que él sacó una nota, que si fue este, alguna otra situación y bueno, recordemos que antes de eso el presidente también había dos días antes eh, pues dicho que no vieran a Ciro ni a Lore de Mola porque les iba a salir un tumor en la cabeza, no lo digo yo, ahí está grabado para que no vayan a decir que yo lo estoy inventando y pues la gente también luego toma partidos, no sé, ¿no? No sé esta, esta situación, cómo la percibes tú. Pero bueno, pasa lo que pasó con Ciro, dice, bueno, mi solidaridad, y ayer otra vez vuelve a incidir el presidente. Quisiera tu opinión en relación a todo esto que estamos planteando, mi memo, y a todo lo que ha pasado. Sobre todo que de tu voz es muy valioso porque tú eres un aguerrido analista, un aguerrido periodista de hace muchos años, reconocido y que sin duda tu opinión pues, va a ser de mucha utilidad para estos foros. Gracias, mi querido Memo. Adelante, por favor. Gracias a ti, Vero. Quisiera empezar por decirte que él y yo somos compañeros desde hace ocho años en Grupo Fórmula, y que por la diferencia de los horarios de nuestros programas no es que convivamos muy seguido, y todavía más con el tema de, de, de la pandemia, que pues, eh, durante dos años no estuvimos en los estudios. Pero digamos que en este tiempo de conocerlo puedo decirte que es una persona muy seria, en todo sentido de la palabra. Sí. Es un profesional de los medios de comunicación, un periodista con el más amplio reconocimiento porque, digo, alguna vez lo hemos comentado aquí en tu programa. Hoy cualquiera con un teléfono cree que es periodista, ¿no? Correcto. Y hay un rigor de investigar, de verificar las cosas antes de decirlas. Hay un rigor entre dar una noticia y dar una opinión. Y yo creo que Ciro se ha distinguido en ese sentido por ser muy responsable y muy serio. Evidentemente, en el ejercicio periodístico no le puedes caer bien a todo el mundo, y mucho menos a quienes criticas, porque pues no hay que olvidar, a pesar de que en este sexenio se diga lo contrario, que el trabajo del periodismo es criticar al poder. Esencialmente, ese es el origen del trabajo periodístico. Y yo lo que te diría de Ciro es que nunca lo he visto adjetivizar en contra del presidente ni de nadie. En todo caso, cuando se da la crítica es porque está sustentada, porque está argumentada, porque hay un error de por medio que es en lo que tú señalas a un funcionario público o a un político. Eh, cuando digo un hombre serio, además también lo es en su vida personal. Eh, no te voy a decir que es mi gran amigo porque eso sería presumir de más, pero en estos seis, ocho años de ser compañeros, pues sí he tenido la oportunidad de, de conocerle bien. Y obviamente, aparte de mi solidaridad, pues todo mi respeto y mi admiración para él. Dicho lo anterior, evidentemente, como bien comentas, hay muchas teorías y muchas hipótesis. Difícil en este momento saber cuál es la real, cuál es la correcta. Pero lo que es un hecho innegable es que sufre un atentado contra su vida y que afortunadamente salió ileso. Y que esto sí tiene dos vertientes que son innegables, innegables. Una, la impunidad. En este país estamos ya muy acostumbrados a que cualquiera puede hacer lo que sea y no pasa nada. No solo no te investigan, no te atrapan, no te encierran, sino incluso a veces ni se termina sabiendo siquiera quién fue el autor intelectual en este caso. Esa es una. Y la otra es que desde el púlpito de la mañanera tenemos un presidente que eh, desde que inició su sexenio instaló la polarización como una forma de narrativa, de hacer política y muy particularmente señalada con algunos compañeros, como es el caso de Ciro, que no es el único, eh, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, Denise Merker, Héctor Aguilar, etcétera, 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 etcétera. Los llama a los representantes del conservadurismo, los llama a los eh, representantes de la élite, y pues yo ahí sí te lo puedo decir porque los conozco y muy bien a todos, son mis compañeros, trabajo con ellos, eh, con algunos obviamente más de cerca que con otros. Y lo que yo sí te puedo decir, más allá de que no somos moneditas de oro para caerle bien a nadie, y además lo, lo presumo, pues Grupo Fórmula es el grupo periodístico informativo de televisión y de radio, número uno de este país. En todos los segmentos tenemos el rating más alto. Y lo que se hace ahí, por, por, por vocación de los periodistas y por instrucción de, de, de los señores Azcárraga, es precisamente no decir nada que no nos conste o nada que no se haya investigado y se haya corroborado. Y cuando no es así, incluso aclarar, ¿no? Entonces, pues el presidente ha tomado esta bandera de, ver, de verlos, y digo vernos porque nos incluimos todos, eh, como enemigos porque criticamos el desarrollo de su administración, que además, pues hay que decirlo, y eso será tema de otra conversación, pues tiene muchos pendientes, tiene muchas fallas, fundamentalmente en materia de seguridad. Entonces, pues esta narrativa del odio, esta narrativa de mis enemigos, pues hay un grupo muy grande de mexicanos, te podría decir sin temor a equivocarme, por lo menos 12 millones, que lo que diga el presidente, como lo diga y a la hora que lo diga, es una verdad absoluta. Y luego hay muchos eh, con iniciativa, ¿no? Claro. Que interpretan las palabras del jefe. Y digamos que actúan en consecuencia porque creen que con eso le hacen un favor o le hacen un bien. No descarto que esa también haya podido ser claro. eh, una de las razones, ¿no? Pero aquí el problema es que es el jefe del Estado y que el compromiso fundamental es gobernar para todos y que además él, él es el que menos tendría que estar fomentando esa polarización, ese enfrentamiento. Yo lo entiendo como su esquema tradicional de hacer política de toda la vida, además. Alguna ocasión te lo comenté este, hace poco que a un político paisano tuyo que ocupa un altísimo cargo en el gobierno federal y que quiere ser gobernador de tu estado le decía: Vas muy bien en tu chamba, vas muy bien eh, administrativamente, y etcétera, pero no tienes un enemigo. Y si no tienes un enemigo con el que pelearte, pues nadie te va a conocer ni te va a reconocer. Búscate un enemigo y peléate con él todos los días. O sea, esa es la forma de pensar política de nuestro presidente. Lo hace con grupos políticos, lo hace con empresarios, particularmente con periodistas en el país, que es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo del mundo. Entonces, pues digamos que él, él mismo, él mismo llama a... a a la agresión hasta este nivel que no habíamos visto y que lamentablemente, si ya pasó esta vez, a mí lo que me preocupa es que puede volver a suceder, ¿no? Eh, no necesariamente con Ciro, con cualquier otro, ¿no? Puede volver a suceder porque volvemos a lo mismo, la impunidad. O sea, no pasó nada, entonces lo podemos intentar. Y yo lo que creo es que lo que el presidente sí puede hacer está en sus facultades, en su voluntad, en su actitud, es dejar de estar llamando a la violencia, porque además él siempre habló de los abrazos y no de los balazos. Él siempre habló en contra de la guerra contra el narco de Calderón y sus números en materia de seguridad, pues ya, ya a este momento que va a su cuarto año, si tú juntas los tres sexenios anteriores, incluido el de Peña, ya los rebasó. Entonces, pues bueno, aquí la, la reflexión, independientemente, insisto, de mi solidaridad y mi afecto a mi compañero, eh, pues esto tiene que ver con un esquema que se va a empeorar porque vienen dos elecciones estatales, porque viene la sucesión y porque el presidente va a incrementar este discurso de odio. Y digamos que aparte de dividirnos más allá de nuestras preferencias políticas o de lo que nos gusta o no nos gusta, la sociedad no puede resolver sus diferencias a balazos. Eso se hacía en la época de la revolución. Precisamente por eso, Ludarco Elías Calles institucionalizó lo que hoy conocemos como PRI para que los generales se dejaran de matar entre ellos en, en búsqueda del poder. O sea, esto lo superamos hace 100 años. Y hoy tenemos un líder político, que aparte es nuestro presidente, que retoma ese, ese diálogo. Y está fomentando, sobre todo en las nuevas generaciones, que además ahora con la rapidez que tienen las redes sociales, más allá de su credibilidad o no, insisto, más allá de eso, de que no sea un periodismo formal o serio, eh, lo que nos está invitando es que cuando tengamos un conflicto o una diferencia, pues la arreglemos a gritos, a insultos, a golpes o a balazos. Eso es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones. Ese es, esa es la herencia, el legado que les vamos a dejar. Cuando digamos que pues en esta modernidad, con esta tecnología, lo que deberíamos de privilegiar es el diálogo, eh, la negociación, voy a decirlo coloquialmente, el estira y afloja, cedo, cedo algo para ti, pero tú también me das algo y nos ponemos de acuerdo y a lo mejor alguien se va a llevar un poco más que el otro. Pero esa es la forma de resolver las cosas. No a gritos, no a insultos, y mucho, pero mucho menos a balazos. Claro, mi amor. y bueno, y a mí en lo particular, eh, pienso que. Eh, ok, pasando todo lo que tú comentas y todo, eh, creo que ya es un exceso al otro día volver a tocar ayer el tema este, en contra de, de otra vez de, de. Bueno, en este caso particular de Ciro, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación ahí? Porque a mí se me hace ya. Una situación, pues híjole, ya fuera de mucho contexto, mi querido Memo, ¿no? En este país estábamos acostumbrados a que el presidente era la última instancia que resolvía todo. Este país que es republicano y ahora hasta democrático, siempre ha sido una monarquía constitucional, sexenal, hereditaria. El presidente de la República era el emperador, Ajá. el rey, la última instancia, el árbitro. Y partíamos de la base que nunca se equivocaban, porque además, pues antes de que hubiera la libertad de expresión que hay hoy, pues no se sabía o se ocultaba bastante bien. Yo lo que te puedo decir es que en esto, y me refiero a esto, no a su administración, el presidente se equivoca rotunda y completamente. No puedes un día decir, como sucedió ayer, mi solidaridad, pero es mi enemigo. Eh, lo lamento mucho, pero son mis rivales. Como dando a entender de. Estoy autorizando no solo a que los critiquen, a que los ataquen. Claro. Y creo que eso es un error de condición humana, que tiene que ver mucho más allá con un estilo de hacer política. Esto tiene que ver con, perdón la palabra, con la entraña. Porque Dios no lo quiera, eh, vamos a pensar que trágicamente sí le hubiera sucedido algo a Ciro, más allá de quien haya oh. sido el perpetuador. Pues yo creo que eso es algo que el presidente hubiera tenido que llevar en su conciencia lo que le reste de vida, pero me da la impresión, y sé que esto va a sonar muy duro, que no le importa, que esas cosas a él no, no le hacen empatía. Y eso es muy grave porque es el jefe del Estado y hay cosas en las que tú te tienes que desprender de tus gustos, de tus tendencias, para hacer la labor que se te encomendó. Por ejemplo, y esto acaba de suceder, ya vimos que, por ejemplo, la constitución no es algo que le preocupe mucho, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de atentar contra una vida. Y además, en el contexto de que es alguien que por su ejercicio profesional te critica, no personalmente, no se mete contigo, se mete con los errores que cometes en tu administración. Insisto, esa es la base esencial del periodismo. De otra manera, pues seríamos todos cómplices de lo que fuera, ¿no? No sé, de corrupción, de los errores, de las omisiones. Ese es nuestro trabajo. Cuando esto se hace con responsabilidad, con respeto, cuando no, no, insisto, no adjetivizas el viejito, el loquito, no, 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 no. El señor presidente de la República se equivocó en esto. Estás llevando a cabo una labor profesional que además es de gran utilidad para la sociedad, porque la sociedad necesita estar informada para normar su propio criterio. La gente decide sola, en eso estoy de acuerdo con el presidente, pero necesita la información y necesita la información puntual. Se dijo que en este sexenio se iba a acabar la corrupción y yo te puedo decir y no es el caso ni el tema de hoy, que además me consta y tengo pruebas en muchas dependencias que está peor que de, de lo que nos pudimos haber imaginado con panistas o con pristas. Y me cuesta mucho trabajo pensar que él no lo sabe. Que no esté enterado, porque además la lógica nos dice que de ahí se financian campañas políticas del partido en el poder. Entonces, pues yo creo que sí se equivoca, se equivoca, pero más allá de, de, de como presidente, se equivoca en la condición humana. Y ese es el peor mensaje que le podemos mandar a la sociedad, pero sobre todo a los jóvenes que están formándose, que quieren ser políticos el día de mañana y que entonces van a entender que en adelante para ganar elecciones o para gobernar lo que funciona es atacar pelearse y echar bala sí no y sobre todo que era ese divisionismo no ese, ese abismo entre unos y otros y, y como dices tú no que sea de una manera este, pues ya pues violenta no una política violenta en la cual pues eh, pues yo considero que debe de ser como, si bien es cierto que en, antes se cometieron muchos errores, sí, está bien, ¿no? Porque no, no estuvieron bien muchas cosas también, pero tampoco caer en situaciones este, que provoquen esta violencia, ¿no? Que si bien es cierto que siempre ha habido violencia, que sea, pero no, no de un presidente, ¿no? Que un presidente este, no lo diga, que el presidente no marca sus adversarios como antes hacía. Entonces yo creo que esa parte no estábamos tan. Nunca lo habíamos visto como mexicanos, y yo creo que esta parte, pues sí nos está como que moviendo a todos. No sé a ti, pero a mí me da la impresión. Yo voy a hacer. El otro día, fíjate, me pasó algo muy raro. Iba en la calle, iba una señora y le di el paso, ¿no? que pasar? La gente no está acostumbrada. Todavía me dice, ¿qué me va a dejar pasar? O sea, ya enojada, le digo, todavía que le doy pasos, se está enojando, ¿no? O sea, porque la gente no está acostumbrada. Entonces, ya la gente anda así, la gente anda este, viendo quién te hace tantito algo para que se desquite, ¿no? Por la misma violencia, la situación que hay. Entonces, yo creo que si tú, como mandatario, bajas el nivel, pues la gente también, tus seguidores van a bajar el nivel, ¿no? Porque al final de cuentas eres un líder, ¿no? Eres un líder, es, en este caso, pues, de Acá de México. Entonces, yo creo que esto pues va creando también otras cuestiones. Que yo pienso que ojalá pues eh, no sucedan cosas graves, porque viene un año eh, difícil, viene un año económicamente difícil, viene un año político muy candente. Entonces, esperemos que no suceda ninguna tragedia más, mi querido Memo. Y pues. Este, pues ahora sí que pues la chamba es la chamba y pues como dices no en el caso de ciro tuyo de muchos pues no pueden dejar de hacer lo que han hecho siempre lo que les gusta lo que lo hacen con una seriedad una responsabilidad y pues se debe de respetar también como dices siempre eh, hablando pues con la verdad eh, hablando siempre pues con fuentes fidedignas y sobre todo como como comentas que les han en el caso por ejemplo de radio fórmula no que les les obligan a que verifiquen una información antes de darla a conocer al público. Entonces, eh, yo creo que esto es muy importante, mi querido. Pero bueno, finalmente, para terminar este tema, eh, no sé si tú, Néstor, en especial, quisieras hacer un llamado en el sentido de los periodistas este, en general, o, o ahí la dejamos pues mira, y nos vamos a otro tema, lo, como tú indicaste. Lo que te diría, Mero. porque además a mí me ha tocado estar de los dos lados: me ha tocado ser funcionario público, me ha tocado ser político y me toca ser periodista. Y durante todos estos años, que ya son bastantitos, pues he criticado una enorme cantidad de funcionarios públicos sin ponerles apodos, sin adjetivizar y con los argumentos. Y ha pasado de todo, desde el que te llama y te hace una explicación del porqué de las cosas, el que te deja de saludar, el que te ve feo, pero nunca con esa sensación de que te pueden hacer algo personal, de que te pueden lastimar. En, en este sentido, yo creo que lo que sí está cambiando con esta 4T es eso, que ahora el silencio no es por la censura del gobierno, porque antes te decían no puedes decir tal cosa, ahora la censura va a ser por el temor a que te maten. Y en ese sentido, aunque constitucionalmente no está prohibido que el presidente diga las cosas que dice, moral y éticamente sí, sí lo está. Lamentablemente creo que no lo va a dejar de hacer lamentablemente creo que esto va a recrudecerse, como bien mencionas, porque viene un año muy fuerte en muchos sentidos, pues es que aquí a quien le tendríamos que hacer el llamado es a él. Y pues creo que, aunque nos escuche, no, no nos va a hacer caso. Sin embargo, algunos, y entre ellos, por supuesto, Ciro, creo que vamos a seguir en lo que hemos estado siempre, que es contar las cosas, diciendo la verdad, con los argumentos sobre la mesa, y pues... Nuestro trabajo es que eso no le guste a los políticos. Y si, como siempre he dicho, ¿no? Si hicieran las cosas bien, no tendríamos de qué escribir o de qué platicar, ¿no? Sí. Así de sencillo. Más que hacer un llamado vero, pues lamentablemente te digo a mí lo que me da profunda tristeza, porque porque tengo hijos jóvenes, es que esto es lo que están viendo todos los días y esto es lo que están aprendiendo. Y eso no va a fomentar una mejor sociedad en el futuro. Pues sí, mi querido Memo, pues bueno, pasando a otro tema, Memo, bueno, pues hay, hay este varios temas también ahí en la palestra. Bueno, Guadiana, no hemos tocado bien el punto, este, nos quedamos ahí en un programito así como que bueno, lo nombraron ahí, este, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Me gustaría que ahorita que tenemos tiempo, eh, tenemos todavía diez minutitos, tocar ese tema y también lo de Ana Lilia Herrera, ¿no? Del Estado de México, que también está interesante. Entonces, mi memo, échale tú aquí que eres el experto. Mira, déjate, déjate el experto, está buenísimo. Todos pensábamos, apostábamos a que el candidato era Ricardo Mejía Verdeja. Sin duda, sí, sí, sí. Subsecretario de Seguridad Pública. No lo voy a negar, mi amigo de hace 35 años, mi testigo de bodas. O sea, a mí ya Ricardo nos une una amistad de toda la vida y muy, muy fuerte, muy, muy cercana. Independientemente de eso. Este, pues Ricardo ya era el candidato. Y por alguna razón que nadie se explica, nombran a Armando Guadiana. Sí que siempre estuvo en tercer lugar en las encuestas internas de Morena. Pero lo que es extremadamente sorprendente, lo que llama poderosísimamente la atención, es que en sus primeras entrevistas habla maravillas del gobernador Riquelme y de quien va a ser su rival Manolo Jiménez. Él dice que Riquelme es uno de los cinco mejores gobernadores de este país, que no le conoce un acto de corrupción, que Manolo Jiménez es un caballero, que además sí lo es, este, y que además es un gran candidato. Si Guadiana no fuera candidato de la oposición, en este caso en Coahuila, pues hombre, qué caballeroso y qué obsequioso, ¿no? Pero tú te imaginas cómo están los grupos, sobre todo los radicales de Morena en Coahuila en este momento, cuando el que va a ser su abanderado se desvive en elogios en contra de sus rivales. El problema ya no es Ricardo Mejía o si su grupo quedó inconforme. El problema es que ya en Morena, en Coahuila, todo mundo quiere que quiten a Guadiana. Porque aparte de que es mucho menos competitivo, a ver, aquí yo siempre te lo he dicho: en Coahuila va a, ganar, va a ganar la coalición con Manolo Jiménez, pero a lo mejor a Ricardo le iba a ganar por dos puntos, a Guadiana le va a ganar por seis. Entonces aquí el asunto es que el morenismo de Coahuila está exigiendo que lo quiten, porque pues daría la impresión de que aquí ya hubo una negociación y de que está entregado para que el PRI conserve la gobernatura, que de por sí la van a ganar. Pero esta actitud de Armando, de hablar tales maravillas de Riquelme y de Manolo, pues si habían dudas, creo que con esto se disipan bastante. Ayer, ayer platiqué con Ricardo, por supuesto, él me dice que se mantiene totalmente institucional al presidente y a la decisión del partido, pero que sí, que efectivamente, aparte de los grupos que lo apoyaban a él, este, en, hay, un, hay un, una desilusión y un coraje del modernismo coahuilense por esta actitud de Armando de Armando Guadiana que además debo decirlo eh, en lo personal es un tipo muy agradable he tenido la oportunidad de convivir con él muchas veces pero es un empresario muy polémico que además cuando compitió eh, por la alcaldía de Saltillo con Manolo hace apenas unos años le pasaron por encima entonces eh, pues yo creo que ahí la decisión que se tomó de ponerlo a él creo que obedece más a una negociación, a algo raro que ya luego nos enteraremos, eh, que a querer ganar. Y en el caso del Estado de México, exactamente todo lo contrario. Parecía que al PRI se le había olvidado su esencia, parecía que al PRI se le había olvidado cuáles eran los valores fundamentales que lo mantuvieron en el poder por tantos años, que era la unidad y la negociación. Era evidente que Ana Lilia Herrera no iba a ser la candidata por la simple y sencilla razón que no es del grupo del gobernador del MAS. ¿no? Pero cuando no le dan la candidatura, digamos que no la tratan muy bien, ¿no? Este, no la llaman, no le ofrecen posiciones. Si bien es cierto que Ana Lilia además encuestaba mejor que Alejandra, eh, hay una parte del, del Estado de México conocida como el Valle Central que ella tiene un posicionamiento político importante y que a lo mejor eso vale, no sé, cinco o seis puntos de la elección, ¿eh? pues no la tratan muy bien y lo que yo sí te puedo confirmar porque lo han negado hasta la saciedad, pero a mí sí me consta, sí se sentó a platicar con Movimiento Ciudadano y buscando ser candidata de ese partido. Eh, me voy a salir rapidito del tema. Todo indica que en esta alianza Movimiento Ciudadano sí va a ir. O sea, estamos hablando que en el Estado de México, aparte de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano también va. Oh, bueno. Pero bueno, ajá, ajá, ajá. independientemente de eso, sí, sí tuvo pláticas con Dante Delgado. Naturalmente eso pues se supo y digamos que se corrige el barco, ¿no? Okay. Y aunque también lo aprecio mucho y nos une una relación muy fraterna, vaya, hasta que Alito hace algo bien, ¿no? Este, la, la, la llama, la nombra la delegada del Comité Nacional, le encarga la elección se restañan los, las heridas, como se dice coloquialmente en el lenguaje priista, se da la negociación, que es lo que se debió de haber hecho desde el principio. El, la coalición, y en este caso el PRI, no puede perder un solo voto en el Estado de México, uno solo. Y aparte de que sabemos que va a ser una elección competida, es, este es un caso en el que sí pueden ganar. De hecho, si me apuras, hoy mi pronóstico es que el Estado de México lo va a ganar la coalición. Naturalmente, la suma de Ana Lilia Herrera es muy importante porque evitas una fractura, evitas que se te vayan cuatro o cinco puntos que, que van a ser la diferencia. A lo mejor esta es una elección que va a terminar por un dígito de diferencia. ¿eh? Sí. Entonces, esos cuatro o cinco valían todo lo que te puedas imaginar. ¿no? Pero a mí lo que me da gusto, y lo digo de manera muy personal, aquí sí no está hablando el periodista, es ver a ese PRI que yo conocí de toda mi vida. Y, y que además pues, en su época tuve el gusto de presidir en mi estado, sí. este, volviendo a sus formas, a sus formas tradicionales, volviendo a su esencia, a su ADN, a la negociación, al diálogo, un poco lo que hablábamos hace un rato. Podemos no estar de acuerdo, pero vamos a negociar. Y seguramente a Lilia esto se lo van a compensar. No sé si va a ser senadora, secretaria de gobierno, o cuántas secretarías le van a dar a su grupo pero naturalmente juntos son más fuertes. Y naturalmente ante una batalla como la que se avecina en el Estado de México, donde yo del otro lado veo una absoluta desorganización, eh, veo que el presidente cree que van a ganar por él, no por el trabajo político, donde el Partido Verde está vendiendo carísimo su, su amor, como decía la canción. De hecho, hoy oficialmente dicen que van solos, no es cierto, van a terminar yendo con Morena, pero eso va a ser... Eso va a ser muy caro, ¿no? Yo siempre he dicho que si el Partido Verde fuera una empresa y cotizara en bolsa, yo compraría acciones. <laughs> este... Bueno, en todo caso va a ser una competencia, va a ser una batalla campal, pero yo hoy sí te diría, que... y obviamente me puedo equivocar, falta además algo de tiempo, cuando la campaña empiece, la coalición va a estar arriba. Y si además se suma Movimiento Ciudadano, como todo parece indicar. Yo sí te diría que la mayor probabilidad es que la gane la coalición con Alejandra del Moral, obviamente, y en el estado de Coahuila no tengo la menor duda, la menor duda de que va a ganar Manolo Jiménez. No, y aparte ya sería la segunda vez que pierde Delfina, ¿no? A pesar de que ya estuvo una vez y que cometieron varios errores, pues tal parece que ahorita pues no se ve bueno, esa unión, ¿no? Dentro de Morena, eh, como que veo que unos por acá y otros por allá, ¿no? Te voy a confesar una cosa que no debería, pero eh, estoy hablando de rigor periodístico y te voy a contar algo que no debería. Ella misma me lo dijo. O sea, yo ya perdí una vez y ya sé qué errores cometí. Y no debo de, de repetirlos. Pero el presidente no me deja. No me deja. Y lo, que sí puedo, y lo que sí te puedo decir es que su campaña es un absoluto desorden. Pues, mi querido Memo, este año Dios mediante nos espera, pues, en muchos temas muy importantes. Sin duda, vamos, si Dios nos lo permite, vamos a seguir acá muy activos en, en varios temas eh, eh, que van a venir, sin duda. Y vamos a estar muy al pendiente de la elección de Coahuila, del Estado de México y todo lo que viene, mi querido Memo. Pero antes de despedirme, quiero que nos mandes un mensajito de Año Nuevo y Navidad. O lo que tú quieras para nuestro público que siempre te, te vio todo el año y que siempre nos has acompañado con muy, muy buenas charlas y muy buenas opiniones. Y que de mi parte, mi querido Memo, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Y también te deseo lo mejor para ti, para toda tu familia. Que Dios te bendiga. Y gracias de verdad por pertenecer al Diario de Chiapas y a, de charla con Vero Rodríguez. Bueno, el de Año Nuevo lo damos la próxima semana, todavía nos da. Tiempo. Ah, sí, si todavía nos falta, sí es cierto. <laughs> Evidentemente ahora vamos a, a ocuparnos de la Navidad, pues bueno, con todo el cariño del mundo, mis mejores deseos para ti, para tu familia, para el equipo de producción, para mi casa, el diario de Chiapas, que también ya, ya son muchos, muchos años, para mi entrañagrísimo amigo y hermano Gerardo Toledo, que aparte de que estamos en lo mismo y de que estamos eh, en el tema del periodismo juntos. En lo personal es alguien a quien quiero muchísimo es es un hermano esa es la palabra y digamos que a veces la vida te regala gente como me pasó a mí con Gerardo que se quedan se quedan para siempre en, en, en tu vida y en tu corazón naturalmente a, a nuestro público pues evidentemente los mejores deseos eh, son épocas difíciles pero bueno la Navidad siempre nos da este pequeño espacio digo, para la convivencia eh, para hablar con gente con la que luego no frecuentamos, parientes, amigos, eh, es una época de, de gozo, es una época de cariño, de, de diversión y aparte de reencuentro. Entonces, yo eso es lo que les deseo: que reencuentren cariños, que reencuentren afectos, que siempre pensemos positivo a lo que viene, por más difícil que sea. Y pues bueno, decirte que para mí es un enorme, enorme privilegio poder acompañarte de todas las semanas. Eh, con todo mi afecto personal, que además lo sabes, y por supuesto, pues con, con el orgullo de pertenecer al diario de Chiapas, que por supuesto también es, es mi casa, y como pues una partecita de mí también es chiapaneco por los años que viví ahí, este... Eh, pues, con muchísimo cariño para todos ustedes. Gracias, gracias mi querido Memo, te mando un abrazo y gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al equipo de producción, sobre todo gracias a, a Charlie, a Ale, a, este, a Anita, a Ale, ¿verdad? A este a Kikín, a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias al productor Víctor Estudillo, muchísimas gracias por todo. Este apoyo también en este año. Todavía faltan las felicitaciones, como dice Memo, de fin de año. Pero muchas gracias a todo el equipo de producción, pero gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a la Torre Digital por permitirnos llegar a ustedes. Gracias, que tengan un extraordinario martes, una linda tarde y Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. gas, siempre seguro y a tiempo.